Así que el primer Pokémon de esta ruta es... Tauros. Primera generación tipo normal. Perfecto. Vale, vamos directamente al agujero que está aquí. Vale, y el primer Pokémon de la gruta va a ser... El Ninjas, que es buenísimo. What the fuck. Ah, que sí, tío. Va a ser... Una peda. Nos... Un Chikorita salvó en turbo. Ya se captura la primera. Una, dos, tres. Para adentro la primera. No me conviene estar con tantos combates porque, de hecho, va a haber otra captura dentro que se me había olvidado. Va a haber otra captura porque es una zona diferente. Y esta zona es larga, así que después de esto voy a tener un repelente. Vale, vamos a hacer golpes furia. Vale, y esto cae de una. Metemos el turbo. Y vamos a... Antes cogí un repelente, así que sé que tengo mínimo uno. Debería estar por... Repelente, tengo uno solo, ya lo puedo usar bien. Voy a ir sin turbo porque como vaya con turbo voy a consumir el repelente en 0, vale, ahí está el Cosmog. Y vamos a tener el combate obligatorio. Creo que necesitaba la carga de Tauros para hacer alguna cosa por ahí al fondo, me parece. O no era esta cueva. Creo que no era esta cueva. No, me estoy confundiendo con otra cueva, la que sé que se puede capturar y demás. Vale, tenemos combate obligatorio aquí, vamos a ver qué nos saca. A ver, tío, Dalamoca me puto flipa. Que Darmamita me mola que no veas. No me suena el Pokémon, la evolución del Dalamoca. El Aerostat Z creo que aquí también está. Vale, creo... Es que tengo dos cuevas en la cabeza y creo que las estoy confundiendo. Creo que aquí no había nada más. Solrock. Creo que era tipo psíquico roca o algo así. O psíquico puro o algo así. No recuerdo el tipo exactamente. En cualquier caso me parece que era psíquico y yo tengo ataques tipo bicho con el Trambreak. O sea, el doble rayo y el pozo. Debería ser. Era psíquico fijo, psíquico roca. Vale, va a durar dos más. Al menos dos más. Pero creo que puedo meter turbo. ¿What? Hostia, vale, no puedo repetir el mismo ataque. Si es tipo roca, bomba y mal le va a hacer daño igualmente. O sea, Luder es perfecto en este combate. Es tipo roca también, roca psíquico, lo había hecho bien. Pirotecnia. Vale, me quitas un 9, eso está... Bien, doble rayo y al pozo. Vale, easy peasy este combate. Y tengo al Luder casi al 18 ya. Vale, derrotamos al equipo ultra... No sé cómo se llama la mierda esta. Y creo que por aquí no había mucho más que hacer, ¿puede ser? Sí, vale, me estaba confundiendo de cueva, en esta no era. Hostia, quería ver lo que había abajo antes de continuar con esto. Creo que lo voy a mirar antes de continuar, ¿eh? Ya que me acaban de curar y demás, voy a huir de todos los combates y voy a entrar un momento en la cueva. Aunque justo... No, toca combate contra Tilo, es verdad. Hostia, pues me voy a pasar para la cajuna, ¿eh? Porque solo puede usar a Luder. Solo puede usar a Luder. Vamos a ver cuántos tiene. Tiene 3. Me voy a pasar fijo. Latios, hostias. Ya empezamos con los legendarios, gente. Más uno al contador de legendarios. A ver, Red dice por aquí. Sí que con roca, había acertado al final. No era aquí donde los Lycanroc pequeñitos. Era por el otro lado, me parece que había... No me acuerdo cómo se llama la prueba de Lycanroc. Dramoca... 3. Va con... Sí, pero está el contador de legendarios, me parece. Legendarios. Ahí está. 3 legendarios que llevamos ya. Y seguro, y este legendario tiene mega, o sea que igual vamos a añadir uno al contador de megas también. Vale, Latios era psíquico algo, me parece, no recuerdo de qué tipo era Latios, hostias. Y es de mi generación encima, tiene delito esta mierda. Voy a hacer ráfaga y luego doble rayo. Voy a hacer ráfaga y doble rayo. Y voy a matar con Luder, tiene mega. Voy a matar con Luder a los 3, voy a hacer doble ráfaga y doble rayo. Mega Latios. Vaya suerte. Paso dimensional, no sé qué hace eso. Creo, no es el ataque de Giratina eso. What? Vale, nada, pues. Igual pierdo vidas aquí, ¿eh?
Megalatios y compás dimensional, joder. Vale, más uno a legendarios y más uno a megas justo en el mismo Pokémon. Se me va a pasar a alguien, pero... Vale, gente, paso dimensional es tipo fantasma, creo. No sé a quién usar. Creo que a Masquerade. Pero se me va a pasar para el Kahuna. Vamos a ver cuánta experiencia tiene Masquerade. Vale, acaba de subir al 18. Creo que por un combate contra un Megalatios no me sube. Lo único que se va a comer un ataque gratis. De ser fantasma no le daría daño. Hostia, es verdad. Cierto, cierto. Vale, le intimidamos. Aunque no creo que vaya por físico. Poder pasado, what? Muy efectivo. Vale, se viene el fin del lock. Y como estaba entrenando el resto, no tengo aquí a Quilava. Joder. Vale, Megalatios. ¿Qué puede ser? Vamos a probar con Luna. Marca el cambio, me va a reventar. Poder pasado. Vale, Luna aguanta bastante. No, F no, F no, F todavía no, tío. F todavía no. Vamos a hacer disparo espejo. Garra rápida, perfecto. Bueno, no le quito mucho, ¿eh? Precisión de latios ha bajado. Eso está bien. Paga extra. Ese ataque no lo he visto nunca. ¿What? Vale. Voy a seguir con disparo espejo para bajarle la precisión. Es mi mejor opción. Me está perdonando la vida ahora el latios, ¿eh? Haciendo esa mierda. Esa mierda es para dinero. Pues me está perdonando la vida el Megalatios haciendo eso. Avalancha. Y yo sacando el máscara en ahí entonces. Con un Pokémon que tiene poder pasado y avalancha. Vale, bájale la precisión, venga. Menos mal que tengo a Luna. Menos mal que tengo a Zumarill, tío. Avalancha falla, bien, empieza a fallar. Le quedan dos todavía. A ver cuáles son los siguientes. Y para el Kahuna me voy a pasar con algunos, fijo. Paso dimensional, mierda. Vale, aguanta. Yo creía que perdía ya directamente el lock, al no traer a Quilava. Megalatios derrotado y... se me van a pasar. Luder al 18. Se me van a pasar de nivel. Reuniclus. Otra tercera evolución, típico, tipo psíquico, creo que puro. Tengo que atacar con ataques tipo bicho. Y era Luder el que tenía el ataque tipo bicho. O con... Creo que Fantasma era muy efectivo contra psíquico. Voy a probar con Red. Cuidado con la gelatina, psíquico puro, sí. De hecho, eras tú en el Versus Lock contra... En el Versus Lock contra Jonacles, tú eras el Reuniclus, ahora te recuerdo. Vale, hueso sombrío. Y debería ya. A ver si no me sube al 19. Casi de one shot. Y baja defensa. Doble equipo. Vale, aumenta su evasión, a ver si no falla ahora. El combate este contra Tilo es bastante jodido, ¿eh? Vale, vamos a hacer calcinación, por ejemplo. Bien, al pozo. Vamos a ver el tercero. Y Red no sube, no sube. Red no sube. Uxi, eso no sé lo que es. No tengo ni puta idea de cuál es ese Pokémon. Vamos a cambiar a War para echar un ojo. Aunque está al 13 y sé que es demasiado low. No sé cuál es Uxi, tío. Por nombre no me suena. Hostia, esto es un puto legendario. Legendario de cuarta tipo psíquico. Creo, ¿no era psíquico a cero? Creo que era psíquico a cero. Vale, pues uno al contador de legendarios. Dos, o sea, dos legendarios y un legendario omega en el mismo puto combate. Qué hijos de puta. Empieza el, o sea, el legendario lock de todo lo, ¿eh? Ese Jirachi. Vale, sí, pero aún así tenemos que añadir uno más al contador de legendarios. Voy a ponerlo yo.
O sea, he puesto... Vale. Más uno al contador de legendarios. Vale, ahora bien, tengo Pokémon... O sea, ataques de tipo bicho, por ser. No tengo nada aquí. Le saco dos niveles. A las malas puedo aguantar un poco con War. Vamos a hacer Bomba Imán. Tajumbrío. Ataque potente este. Vale, no me quita mucho. Creo que War puede hacer este combate. Aunque yo tampoco le quito mucho a él. Vale, vamos a hacer cuerpo pesado. A ver si quito un poquito más. Infortunio. Vale, este sí que le he quitado un poco más. Vamos con cuerpo pesado todo el rato. Estamos que lo petamos con los legendarios últimamente. Vale, vamos a meter una poción. No me la voy a jugar. Por si acaso sale un critical o algo. Aunque pociones ya... creo que para el Kahuna me van a... Ah, bueno, tengo 9. No va mal la cosa. Vale, poción a War. Y lo que estoy sufriendo por no pasarme de nivel al final para el Kahuna. Infortunio otra vez. Vale, con cuerpo pesado ya podemos poner turbo porque el combate está controlado. Vamos a poner aquí y turbo. Con cuerpo pesado con un par más debería caer. Vale, 1 y 2. Vale, el combate es duro contra el Tilo, eh. Tenía 3 y 2 legendarios con un legendario mega latios. Además con un ataque que me estaba reventando. Bueno, el 14. Y ahora sí que sí, no recuerdo que hubiera nada más. Salvo... O sea, entre el Kahuna y donde estamos ahora, creo que no había absolutamente nada más. Vamos a meter el turbo. Vale, ahora nos lo dicen, exactamente. Tenemos que bajar por abajo y creo que sí que había otro combate contra el entrenador. Pero voy a investigar en un momento. Creo que me han curado al acabar. Me han curado al acabar el combate. Vamos a ir con nube de primeras. Y voy a mirar a ver si me estaba dejando algún objetillo. Justo se me acaba el repelente, qué puta va. Aquí por debajo de la cueva. Hostia. Vale, más uno al legendarios. Me sale un Tapu Bulu ahora.